¿Te imaginas morir de repente, que tu muerte no esté contemplada en el mundo espiritual y te den la opción de revivir? Pues Yu Yu Hakusho cuenta esta historia de manera muy divertida y entretenida también. Hola juego amigos, yo soy Ale de Mangas y Más y hoy tenemos la reseña de Yu Yu Hakusho, primer tomo, lo tiene Panini Manga, así que empezamos con esta reseña. Este manga cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un chico de 14 años sin un futuro prometedor, el cual todo el vecindario ve como un delincuente juvenil, busca pleitos y bravucón, igual que este chiquito de aquí. La historia comienza con la muerte de nuestro protagonista, lo cual en un manga es muy poco común, o quizá no. Tras este trágico suceso regresamos un poquito atrás en el tiempo para conocer la vida de Yusuke y sus relaciones con la gente que cruzó en su vida. Por ejemplo, su madre, que es muy joven, tiene 29 años y es tranquila, relajada, moderna al ser una madre joven. Su amiga de la infancia, que se llama Keiko, que está aquí. Este manga tiene la facilidad y hermosura de tener a los personajes en la portada. Amamos eso, muchas gracias señor autor y señor editorial, porque esto facilita la vida de todos. Además de con su amiga Keiko, con quien lleva una relación pues bastante extraña, o sea, se quieren, se nota que se quieren, pero se llevan muy pesado. También con el prefecto de la escuela, que sabe que es pues un como delincuente juvenil, que no es muy prometedor su futuro. Sin embargo, el señor se ve que lo apoya, se ve que medio lo entiende. También un grupo de bravucones con los que siempre pelea, que uno cree que son sus enemigos, pero a la hora de su muerte, uno bueno a lo mejor se entera de que no lo odiaban tanto como él creía. Yusuke, después de que nos mostraron el accidente, comienza a recordar qué fue lo que pasó para que llegara al punto del accidente, lo cual se agradece porque al principio solo te muestran que lo atropellan y ya. Que se supone que pues sale de la escuela, él está fumando en la azotea, la amiga lo regaña, entonces sale de la escuela y luego se encuentra con un niño y este niño pues está jugando y él como que intenta hacerlo reír y demás y ya se va, no sé a dónde, pero se va a ir y ve que el niño, la pelota se va como a una avenida. El niño va a cruzarse la avenida pero viene un auto, entonces él dice, no, espera, cuidado, no vayas a la pelota. Total, el niño no lo obedece y entonces Yusuke llega, lo empuja y en vez de que atropellen al niño, lo atropellan a él. Esta chica llamada Botán aparece, le dice, bueno, yo me llamo Botán, me puedes decir la muerte también, mucho gusto, ¿cómo estás? Y le explica que él no debía morir, que el niño no iba a morirse en el accidente, que en realidad no le iba a pasar nada, pero él al intervenir y morirse, pues causó todo una situación no esperada en el mundo de los muertos, en donde no se esperaban su muerte, entonces no hay lugar para él ni en el cielo ni en el infierno y va a quedarse vagando así como espíritu errante, pero que tiene la oportunidad, como lo hizo por una buena causa, de revivir, lo cual pues a él como que le da un poco de pereza, dice como ¿para qué quiero revivir? Todos están mejor sin mí, o sea, mejor me quedo así, ¿no? Después de su apatía a la idea de renacer, Botán le dice, a ver, vamos a ver a tus seres queridos para que veas que no es cierto, que sí te quieren, que sí te necesitan y que están tristes. Entonces van a ver a la mamá y la mamá está hecha un mar de lágrimas, obviamente pues es su mamá, o sea, por muy joven que sea va a estar triste, ¿no? Igual van a ver a la amiga, a Keiko, y está también deshecha, destrozada. El grupo de chavos que lo molestaban también estaban así súper enojados de no, revive, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a morirte? Yo tenía que superarte, o sea, realmente no lo odiaban como él creía. Igual el prefecto así de nunca me esperé que hicieras un acto tan noble como para morirte salvando a un niño, yo siempre supe que había alguien bueno en ti, y el otro así de ¿Cómo por qué? ¿Y en qué momento todo el mundo me quiere? Digo, gracias, pero ¿por? Entonces después de ver como todos estos actos de sus amigos, dice, bueno, creo que la vida no era tan mala, creo que si hay gente que me quiere, está bien, vamos a revivir. Y entonces Botán lo lleva como al mundo de los espíritus, en donde le van a dar como una prueba para que él haga y después de esa prueba ya puede reencarnar. Y para que esto suceda va y habla con Keiko en sus sueños y le dice, oye mija, no estoy muerta, estoy de parranda. No, no es cierto. Le dice, no estoy muerto, checa mi cuerpo, sigo con pulsos, simplemente estoy haciendo una prueba para reencarnar y dile a mi mamá que no se preocupe, que me esperen y que pues voy a regresar algún día, ¿no? Resulta que durante toda esta prueba, que no se las voy a decir para que lo lean porque en verdad está muy interesante, pues tiene tiempo libre y no puede ya hablar con sus personas queridas porque se supone que tienes un cierto límite de tiempo para comunicarte con ellos como espíritu, no puedes estarte comunicando todos los días. Entonces ya no puede comunicarse con ellos y lo que hace para matar el tiempo es ayudarle a Botán a llevarse a los espíritus que están en la tierra, que no se quieren ir por algún tipo de apego, y entonces empieza a ayudarle pues a los espíritus a encontrar la paz y el descanso, y es una historia muy bonita. Como el arte lo indica, es un manga que ya tiene varios ayeres en su haber. Es del inicio de los 90 y el anime no se hizo esperar. Salió en el 92 con 112 episodios, 2 películas y 3 ovas. Realmente un shonen que merece la pena ser leído y visto porque tiene muchas cosas muy bonitas, tiene historias muy emotivas, tiene peleas muy emocionantes y el tema es bastante original e interesante. Una historia llena de aventura, acción, hechos sobrenaturales, amistad y, ¿por qué no?, también un poco de romance. Este manga es de Yoshihiro Togashi, el señor mangaka que también escribió e inventó Hunter x Hunter, el cual es una muy buena serie, manga, anime y todo lo que quieran, es buenísimo. Lo mismo con Yu Yu Hakusho, es increíble, marcó tendencia en los 90 en el mundo del manga en Japón. Realmente se posicionó entre uno de los shonen más queridos en Japón de los 90. Entonces no se pueden perder leer esto porque es historia. El manga cuenta con 19 tomos y puedes encontrarlo en los puestos de Panini. En serio, no se van a arrepentir, además de que la ilustración es todo un clásico en el mundo otaku y en la historia del manga del mundo mundial. Y la historia, el contenido pues es muy bueno. Yo soy Ale de Mangas y Más y nos vemos en la próxima reseña. Bye. El dibujo está muy bonito, o sea, son muy lindos, tan bonitos que hasta parecen chibis. No se dejen engañar, la historia es cruel, despiadada. No. Este niño de aquí salva a esta niña con su poder de la mano, que es como un Kamehameha. Pues ahí empieza toda la aventura en donde se hacen amigos y la niña se lo lleva al orfanato. Tenemos a Rico, básicamente es una chica que vive en un orfanato con otros niños. Pero eventualmente cuando va avanzando la historia te dicen que Rico es especial. ¿Por qué? Porque su mamá es una silbato blanco. Como que te dan a entender que la mamá murió. Ella, al recibir el silbato de su mamá, dice: tengo que bajar, porque además ve una nota que le dice: te espero en el inframundo, una cosa así. Y entonces el robotcito dice: órale, va, te acompaño. Y juntos escapan del orfanato y empiezan su aventura. Muy contrastante, te hace como tener sentimientos encontrados de decir está muy bonito, pero qué mala onda, ¿por qué hacen esto? Les recomiendo mucho que lo lean, está muy bien escrito, muy bien dibujado. Made in the Abyss, tomo número 1, Akihito Tsukushi, Panini Manga. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables, estamos en Mangas y Más, nos vemos a la próxima.